disfruto citar, y en este caso les voy a enseñar unas réplicas que hice de una guitarra que me gusta mucho, que de hecho fue la culpable de que yo entrara en todo esto, que es la Kenlores. Probablemente la conozcan porque le hizo muy famosa a James Hetfield de Metallica en el Sinfónico de San Francisco. Y bueno, tiene unos cambios, como por ejemplo en este caso el Bixby. Este es un kill switch. Y bueno, su selector normal. En este caso tengo una 85 en el puente y arriba tengo una 60A. La A refiere a que es de Alnico. Está hecha de Chechen, la tapa es de Chechen. El diapasón es de Campiserán. Y la cabeza es también, es, bueno, la palmita de acá también es Chechen. La parte de atrás es caoba, la tapa es de bálsamo. Y el brazo está hecho, en este caso, en tres piezas, que es caoba, una chapa de maple como acento, Chechen y caoba. Igual con su listón de maple aquí en medio, ¿no? Este es headneck. Obviamente el sistema es activo y bueno, aquí está la pastilla del brazo, aquí están las dos, aquí está la del puente, y bueno, básicamente es volumen independiente para cada una y nada más.